Hierro. Si quieres, híncate. Híncate porque la... Hierro, pero trata de sacarla de volada. ¿Ya? Sí, dale, dale, porque ya están... Eso no, hombre, yo. Además de que tú sabías nada más que me tanteas, viejo. Qué casualidad que te salen bien. No, pero esta de aquí sí, ¿no? Dale vuelta, así como le estaba haciendo ahorita. Eso. Hombre, te salió perrón, pinche sopaipa. No, hombre. No, sí, te salió buena ahí. Ahora la otra, ahí está. Ahora la otra, la otra. Pero no la llegaba. Oh, ok, dale ahí, dale. Más ten cuidado, no te voy a cortar. Ahí está. Cierro, ahora la otra. La otra, vete allá y igual le hace lo mismo. ¿También? Sí, es lo mismo, igualita como le... Hazle con la navaja, mira, hazle con la navaja para que el dedo no se resbale. No, métele la navaja, eso. Ahí está, ahora sí, cierro. Cierro, mi chingona, así como le hiciste a la otra. Exactita, así como la hiciste a la otra, chingona. Jala, eso así, jala más para allá la navaja para que alcance a llegar el madrazo así. Y luego ya cuando te pares ya se va... Mierda, ahí está. Ahora la otra, métele un martillazo. Hierro, de volado, métele un martillazo a las cuatro de arriba y a esas mismas también. Hierro. Pero recio. Pero que allí que sea la mera. Eso. Dale. Hierro. A la mera, en el mero puntito, viejo. Porque no debe quedar más fea. Ahora la otra es de volada. En el mero puntito. Eso, ahora sí. Hierro, los otros. Que te quede la mera centro. Atínale bien. Ahí está, el otro. Estoy aprendiendo, mi compa Junior, ya mero termina, ya. Una pura... Los otros. No, sueltes de martillo. Los otros. ¿Cuál? Los otros, eso sí. Y nunca tires el martillo porque si no te lo van a robar. Quiero, refiero. Pégale, recio. Sin miedo, ahora el otro. Fierro. Ahora por detrás quítale la basurita. Con el mismo martillo, con el martillo. Guárdate esa navaja. Acomódala acá. Con el martillo, quítasela de volada con el martillo. Pasa no, con la chita. La chita. Así de así, al revés. ¿Cómo? ¿Qué son? Así. Fierro, el otro. Pero duro con fuerza porque tienes que quitarlo. Te falta la derrota. Ahí está, hierro. Ahí te falta. Ahora sí, échala para acá. Ponla, para que miren ahí cómo la vas a... Métela ahí, por acá, échala. Por el otro. Hierro, ya nomás vamos a acabar eso y nos juga. Hierro, métele la mano izquierda, así. Métele la mano izquierda y la arrastras. Así. Métela así. Cierro. ¿Cómo va a quedar? Ok, cierro. Métele la mano izquierda, eso sí. Y arrástralo. Hombre, te va a quedar bien chingón esa voz. Ahí está, así. No, tú ciérrala, acomódala. Eso, ciérrala, eso. Ahí va. Ciérrala, para allá para la derecha para que se acomode. Para allá para la derecha, mira. Para allá, jálala. Eso, ahora sí, ciérrala debajo, con la rodilla. Ciérrala con la rodilla. Duro. Agua. Ahí está. Ahora métele el martillo ahí. El gato. Para que se suba. Métele el gato. Súbela. Pégale un patadón recio para que se suba la... Se suba el gato arriba de la hoja. No, súbele el gato. Métele un patadón a la... Al revés, el pie. Duro, al revés, pero al revés. De aquí para así. Eso. Duro, álzalo para arriba. Espérame, aguanta. No la muevas.
Si quería con la navaja más rasadito, ¿sí? No, ahí está bien nomás que esto. Le falta poquito. No la muevas, no la muevas. Que a mí así me había enseñado, ¿eh? ¿Cómo te enseñó? ¿Ah? ¿Cómo te enseñó? Que después de... Cierro, ahí está. Ciérrala, cierra. Que después de... Por así. Por así, cierra, cierra. ¿No tiene luces? No, no, no está. Después de haberlo cortado... Ahí está, súbela. Eso, espérame. Espérame, a ver, bájala. Espérame, acá quieres. Ahí va, agua. No queda por eso. Pero esto es lo que pesan para ti. Hola. Así, súbela con la gata. Súbela. ¡Vámonos! ¿Llevas aquí? Sí.